Y ese rútulo. Amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén, pues en este momento me encuentro acá compartiéndoles un nuevo video para ustedes y para primeramente agradecerle a Jesucristo por ese milagro que ha hecho en mi vida, ¿verdad? Porque Él ha obrado en mi vida, Él me ha salvado de un accidente que ustedes se dieron cuenta que mi primo y mi hermana, mi tío también, mis primos han estado compartiendo en el canal, ¿verdad? Pero en este momento estoy grabando para ustedes, para compartirles, ¿verdad? Y como les decía, primeramente agradecer a Jesucristo porque Él ha obrado en mi vida, ¿verdad? Y la honra y la gloria es para Jesucristo. Y seguidamente también quiero agradecer a muchas personas, ¿verdad? Muchas personas que si vamos a listar no me alcanza, ¿verdad? Pero vamos a empezar entonces agradeciéndole a todos los hermanos, a las diferentes iglesias que se pusieron en oración al momento que se dieron cuenta de lo que pasaba con mi vida, ¿verdad? Este accidente que me pasó al venir de mi trabajo. De la misma manera también agradezco a los donadores, a varios profesores que se unieron al momento que se dieron cuenta que yo necesitaba sangre para que se pudiera hacer la cirugía, ¿verdad? La verdad que el golpe que yo sufrí fue en el cerebro, bastante grave. Pasé 6 días inconsciente, pero acá estamos para agradecerle a Jesucristo por ese milagro que ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y decirle a usted, amigo seguidor, que Jesucristo hace milagros y acá estoy yo para compartirles. Y la honra y la gloria es para el Todopoderoso que me tiene aquí con vida, ¿verdad? Por aquí estoy cerca de mi casa compartiéndoles este nuevo video. Y también agradecerle a todas las personas que en ese momento se unieron, ¿verdad? Y me apoyaron económicamente. Como les dije anteriormente, no tengo, la verdad, palabras ni con qué agradecer, pero estos agradecimientos son general para todos y que Jesucristo pues los siga dando vida, ¿verdad? Y los siga apoyando a ustedes para que sigamos trabajando. Entonces, queridos amigos, es para ustedes este video. Yo sé que muchos han estado preguntando qué ha pasado, ¿verdad? Que ha pasado, pero es por eso que yo no podía compartirles y por el momento yo no puedo salir al rancho a grabarles videos de la ganadería, ¿verdad? Solo en esta tarde estoy compartiéndoles este para que ustedes vean que bendito sea Dios, acá estamos con vida y para honrar su nombre y para seguir luchando en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que Él va a seguir haciendo la obra en mi vida y va a seguir haciendo milagros. Y es para usted también que busque a Jesucristo, ya que Él es nuestro Salvador,
y el que puede obrar en nuestras vidas, queridos amigos. Entonces, muy agradecido con todas esas personas, de la misma manera con amigos también que tienen sus páginas de Facebook, que me estuvieron apoyando, muchos amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos, amigos seguidores de mi canal, que también se unieron y me apoyaron, ¿verdad?, poniéndose en oración, y de la misma manera también me apoyaron económicamente. Muy agradecido, como les dije, no hay palabras para cómo agradecer todo esto que Jesucristo ha hecho en mi vida y lo que ustedes han hecho para el momento de que se unieron y me apoyaron de diferentes formas, queridos amigos. Entonces, para mí, un gusto, una bendición, seguirles compartiendo este pequeño video de agradecimiento, ¿verdad? Como les dije, acá estamos, bendito sea Dios, bastante bien, nada más haciendo nuestra dieta, ¿verdad? Para Dios primero algún día regresar al campo y llevarle el contenido que yo les andaba compartiendo día con día. Entonces, amigos, un gusto, una bendición compartirles desde acá, desde el bello país de Guatemala para todo el mundo. Suscríbanse al canal si es nuevo en ver mis videos, pero acá estoy yo para compartirles este video, ¿verdad?, y para hacerles ver que Jesucristo ha hecho ese milagro en mi vida, Él ha obrado en mi vida, porque sí, como les dije anteriormente, estuve 6 días inconsciente en el hospital, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, acá estamos, amigos. Él ha obrado en mi vida. Entonces, suscríbanse a nuestro canal, muchas bendiciones, y también agradezco a toda mi familia, a mi tío, a mi hermana, a mis primos, que ellos se han encargado del canal, ¿verdad? Ellos han estado compartiendo el contenido que yo les llevaba día con día allá a su casa, allá a su rancho, queridos amigos, y en los diferentes países que ustedes están visualizando mi contenido. Entonces, amigos, muchas bendiciones, Dios me los proteja siempre, y en el nombre de Jesucristo vamos a... Bueno, entonces, agradezco a compañeros, profesores, Colegio Ciencia y Tecnología, muy agradecido con ustedes. También agradezco a todos los compañeros profesores del municipio Melchor de Mencos que me apoyaron económicamente, ¿verdad? De la misma manera agradezco a también compañeros profesores que me apoyaron al momento de que yo necesitaba sangre para que la cirugía se realizara, ¿verdad? Porque la verdad que fue un accidente bastante duro. En esta parte fue donde hicieron mi cirugía. Pero como les dije, bendito sea Dios, acá estamos, vean, compartiéndoles este video en esta bendecida tarde acá en mi comunidad. Y también agradezco a muchos amigos seguidores del canal, ¿verdad?, que también se unieron y me apoyaron económicamente, pero eternamente agradecido con todos ustedes, de la misma manera con compañera de la página Natalie Ibáñez, que se unió, y toda su familia, y a todas las personas del municipio Melchor de Mencos que en ese momento se unieron, ¿verdad? Muy agradecido de todo corazón con ustedes y con los amigos seguidores que también no me han abandonado en mi página, ¿verdad? Siempre han estado ahí, a pesar de que yo no podía realizar el trabajo, pero ahora aquí estoy para compartirles un nuevo video a ustedes. Agradezco a mi hermanita, a mi tío, a mi primo y a mi hermano, que han estado compartiendo el contenido que yo les llevo día con día a ustedes, ¿verdad? Ellos han realizado siempre el trabajo y ahí están compartiendo, y le agradezco con ustedes que siempre le han estado dando like y compartiendo mis videos, queridos amigos. Gracias a Dios, el canal sigue creciendo, y como les dije, ahora vamos con más fuerza porque vamos en el nombre de Jesucristo, y vamos a siempre compartir ese mensaje también, que Jesucristo es el Todopoderoso, el que puede obrar en nuestra vida, el que puede obrar en su vida, querido amigo. Usted que está mirando este video, Jesucristo puede cambiar su vida. Entonces, aquí estoy yo como ejemplo, un milagro, ¿verdad? Un milagro que Jesucristo me salvó de este brutal accidente. Entonces, aquí disfruten este video, amigos, no se despeguen. Muchas bendiciones para todos y continúen disfrutando el video. Muy buenas tardes, pues aquí estamos con mi primo, dijo, aquí estamos con él en esta tarde, pues Dios es lindo, ha hecho un milagro, porque está él aquí con nosotros, va, ya que él tuvo un accidente, va, y gracias a Dios, él está aquí con nosotros. Feliz tarde. Saludos, amigos, y así es, miren, bendito sea Dios, aquí estamos nosotros, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? La verdad que mi recuperación, ahorita ya van, vamos cerca de 4 meses, y aquí estamos compartiéndoles, ¿verdad? Un accidente bastante duro, ¿verdad? En motocicleta, y también usted, amigo, si está mirando este video y utiliza motocicleta, utilice su casco y
ándense con mucha precaución. Pero muy agradecido con todos ustedes, queridos amigos seguidores, y principalmente con mi Salvador Jesucristo, el Todopoderoso. Entonces, aquí andamos, miren amigos, disfrutando esta bendecida tarde. La verdad que ahora ya salimos a caminar un poquito cuando está bien fresco, ¿verdad? Por ejemplo, por las mañanas o por las tardes salgo a hacer un poco de ejercicio para que mi cuerpo ya vaya empezando a reactivar los músculos y todo eso, ¿verdad, queridos amigos? Es un proceso, pero bendito sea Dios, nos encontramos bastante bien, bastante bien. Nos encontramos bastante bien. Y de la misma manera también quiero agradecer a las compañeras, a unas amigas terapeutas que también me han apoyado en mi proceso de recuperación, ¿verdad? Ellas han realizado las terapias, pero la honra y la gloria es para Jesucristo, porque Él es el único que ha hecho este milagro, es el Todopoderoso. Y a todos esos hermanos que se unieron en oración también, queridos amigos, y aquí estamos. Para ustedes, les saluda el profe de las actividades ganaderas y agrícolas. Bendecido y agradecido con Jesucristo, queridos amigos, y con todas esas personas que se unieron para apoyar a mi persona. Entonces, muchas gracias, queridos amigos, y aquí estamos bien contentos y bendecidos, ¿verdad? Como les dije, porque Jesucristo ya ha obrado en mi vida. Él ha hecho este milagro, ¿verdad? Él me ha salvado este brutal accidente y ahora estamos para glorificar su nombre, queridos amigos. Dios me los bendiga a cada uno, entonces, y sigan siempre suscribiéndose a nuestro canal si es nuevo en ver el video. Y Jesucristo puso bastantes, al momento de ese accidente, ¿verdad? Él, bastantes visiones, y aquí estamos siempre compartiéndoles, amigos. Bendito sea Dios, para testificar que Jesucristo es el que puede obrar en nuestra vida. Él es el nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, queridos amigos. Entonces, muchas bendiciones, amigos. Miren qué bonita es esta tarde. Estamos disfrutando una pero fresca tarde aquí en el departamento del Petén, bello país de Guatemala, para todo el mundo, queridos amigos. Disfruten este video. También quiero agradecer en este video al señor alcalde municipal, a todos los amigos, compañeros, también trabajadores de la MUNI que me apoyaron en ese momento. De la misma manera, agradecimientos a mis alumnos del colegio de Ciencia y Tecnología, que al momento de que miraron mi accidente, ellos me apoyaron, ¿verdad? Muy agradecido con ustedes. También a los profesores de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sidabenque, que también se unieron, hicieron ventas y me apoyaron económicamente, ¿verdad? De la misma forma, agradecimientos a licenciada Imelda, la encargada de todos los profesores en el municipio Melchor de Mencos, que ella compartió en su cuenta de Facebook que yo necesitaba apoyo, ¿verdad? Hay muchos compañeros profesores del municipio Melchor de Mencos se unieron y me apoyaron, y a todas las personas que se unieron a mi causa, ¿verdad? Y bendito sea Dios, acá nosotros estamos compartiéndoles este video de agradecimiento para cada uno de ustedes que lo van a ver en cualquier momento, ¿verdad, queridos amigos? Y a todos los amigos que se unieron, me apoyaron de diferentes formas, económicamente, en sus oraciones, algunos amigos también que me apoyaron diciendo si había necesidad de un vehículo para que se hiciera uso, también les agradezco a ustedes por ese bonito gesto. Como les he dicho, no hay palabras para agradecer a cada uno de ustedes por ese apoyo que me brindaron. Acá estamos, bendito sea Dios, ya bastante recuperados, compartiéndoles este video, ¿verdad? Y en algún momento pues vamos a seguirle compartiendo videos relacionados con la ganadería, pero tengo que hacer mi dieta, queridos amigos. La verdad que no puedo salir al campo porque el sol me hace mal, ¿verdad?, por la cirugía. Pero acá, este día aquí cerca de la casa, salí a grabar para que ustedes vean cómo estoy, ¿verdad? Bendito sea Dios, estoy bastante recuperado y saludándoles a ustedes por medio de este video. Entonces, muy agradecido con todos ustedes. Suscríbanse al canal si es nuevo en ver mi video, y Jesucristo ha obrado en mi vida y también puede hacer milagro con su vida, queridos amigos. Bendiciones para cada uno. Suscríbanse al canal. Les saludamos desde acá, desde las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén. Denle like y compartan mi video. Muchas bendiciones.
Bueno, queridos amigos, acá andamos, vean, en la calle, compartiéndole este bonito video en este bendecido día, ¿verdad? Aquí andamos con el equipo de grabación, cargamos acá también todo el equipo y andamos para ustedes, queridos amigos, compartiéndole este bonito video aquí en mi comunidad, que hay varios niños al fondo también que van de la escuela, ¿verdad? Qué bendición que me da Jesucristo estar acá con ustedes en un nuevo video, queridos amigos. Muchos saludos, entonces, en diferentes países que van a visualizar mi video, ¿verdad? Y acá andamos compartiéndoles nuevamente un nuevo video para el canal. Y muy agradecido con todas las personas que me apoyaron, como les dije, ¿verdad? Amigos de diferentes comunidades que se unieron y me apoyaron. Entonces, muy agradecido con todos ustedes. Y este ha sido el nuevo video que les comparto. Y mi hermanita va a seguir compartiéndoles para ustedes. Que sigan disfrutando el contenido que les compartimos.